Muy bien, arrancamos el tercer y último bloque de Más de aquí por la pantalla de Canal 3 y vamos a hablar de lo que sucedió con la presentación del básquet masculino, categoría mayores, el representativo de La Pampa que se enfrentó con el de San Juan. Estaba previsto también la presencia del combinado de Tierra del Fuego, pero finalmente no se llevó a cabo la presencia de Tierra del Fuego. Y entre día sábado, primer partido, día domingo, el segundo partido, mano a mano para el clasificatorio al argentino. Victoria para el conjunto de La Pampa, el combinado pampeano dirigido por Marcelo Germanetto, que ganó los dos partidos que se disputaron precisamente en General Pico, en el Parque Ángel Larrea de Pico Fútbol. Allí se llevaron a cabo los encuentros, victorias entonces de La Pampa sobre el combinado de San Juan y el clasificatorio que se va a jugar en el mes de junio en Misiones. Mes de julio Misiones es la próxima cita para el combinado pampeano entonces y la representación, ojalá que tenga una buena estadía y obviamente conseguir buenos resultados para nuestra provincia. Protagonistas que hablaron después de la victoria y esta gran clasificación, volver a poner a La Pampa dentro de un torneo nacional es más que importante y así lo hacían sentir. Hablamos de Antonio Manera, Sebastián Castiñeira, jugadores de la provincia de La Pampa que hablaron con nosotros. Después de tanto tiempo, volver a jugar un torneo argentino con la selección de La Pampa, con todos chicos de acá, porque se han jugado torneos argentinos con jugadores que no están jugando hoy en la ciudad, pero creo que hoy somos todos de acá, se armó un lindo grupo en poco tiempo y pudimos lograr el primer objetivo. No, como te decía, la preparación fue corta, pero creo que bueno, tratamos de meter información más o menos básica al equipo, ofensivas cortas, ofensivas, tratar de jugar libre y lo supimos hacer. Sabíamos que iban a ser dos juegos muy duros, ellos son muy físicos, pero bueno, por momentos pudimos destrabarlo, sacamos buenas ventajas por momentos y después ellos nos vinieron, que era lógico, porque ellos necesitaban ganar y por bastante ventaja, pero creo que lo supimos mantener y cerrarlo de buena forma. La verdad que el objetivo era ese, clasificar para el argentino de Misiones, que se juega a fin de julio. Y sí, ellos trajeron la verdad un equipo competitivo, que quizás lo que les faltaba era rodaje, al igual que nuestro equipo, ¿no? Que estuvimos 3 días juntos, pero ellos tienen muchos chicos jóvenes que juegan en el torneo federal y algunos en Liga Nacional. Así que la verdad, quizás faltaba para ser más vistoso, equipo con más entrenamiento y un juego más que se pueda lucir, pero así todo fue un juego parejo, áspero y se jugó en serio, se tomó en serio. La realidad es que todo esto siempre se hace muy sobre la hora. Nosotros recién nos habíamos juntado el miércoles, jueves, para jugar sábado y domingo. Pero bueno, son jugadores de lo que dicen, ¿no? De La Pampa, entonces hemos jugado en contra, nos conocemos, es todo más fácil quizás armar las ofensivas. Marcelo se encargó de hacer bien cosas simples, básicas, que sabemos en todos los equipos, y sobre esa base jugamos, pero con una preparación de, lo que te digo, 2 días previos, siempre estas cosas suelen hacerse muy sobre la hora. Muy bien, y ahora es el turno de escuchar a los entrenadores. Marcelo Germanetto, el entrenador, el director técnico de la provincia de La Pampa, Gustavo Zaposnik, el técnico de San Juan, también hablando de lo que fue el partido, y en algún punto también, ¿no?, coincidiendo con los jugadores en cuanto al poco tiempo de preparación, ¿no?, para este tipo de partidos que son importantes de cara a lo que viene, ¿no? Sin lugar a duda, a partir de ahora, bueno, San Juan no va a tener la chance, pero La Pampa tendrá un tiempo estimado como para juntar a los jugadores. Hay que tener en cuenta que muchos están en Pico o en Santa Rosa, hay que ver el seleccionador, ¿no?, qué jugadores va a utilizar allí en el mes de julio en Misiones, pero bueno, poder trabajar un poco más en conjunto para ultimar detalles y llevar un equipo que esté un poquito más afinado y más afianzado. Germanetto, Zaposnik, los técnicos de La Pampa y San Juan también hablaron con nosotros. Sí, durísimo, no podía ser de otra manera, equipos parejos, juego muy físico, muy intenso y bueno, por suerte pudimos sacarlo adelante, hacer una diferencia ayer que hoy nos mantenía con una cierta tranquilidad, pero sabíamos que ellos eran la última carta que le quedaba salir a ganar hoy y que iba a ser durísimo, así que por suerte el equipo en los momentos adversos dentro del juego se pudo reponer con serenidad, con madurez y con un trabajo impecable defensivamente, ¿no? Nos hicieron 50 puntos en el primer partido y 65 en este, pues, creo que ahí está la clave de la clasificación. Pues por una cuestión presupuestaria, por una cuestión competitiva, nosotros estamos en plena competencia, no se puede cortar la competencia, pero estos jugadores no hace falta tenerlos mucho tiempo, con 4 o 5 prácticas, con los pocos conceptos y reglas ofensiva y defensiva podemos jugar, así que creo que las prácticas tuvieron mucha calidad en la previa de los juegos y
asimilaron todo lo que uno quería transmitir. Y bueno, y ahora tenemos un margen como para meter un par de entrenamientos más y quizá algún amistoso más para ir al argentino, que va a ser un torneo muy, muy difícil para nosotros. Lo que hicimos fue una selección de nueve jugadores mayores y tres juveniles, y comenzamos a entrenar el día domingo previo al torneo, ya que por ahí la fecha de los torneos locales y demás no te permite por ahí hacer un trabajo, digamos, un poco más extenso. Entonces elegimos los que nosotros creemos que son los mejores jugadores y trabajamos toda la semana para llegar a General Pico. La verdad que el trabajo previo creemos que fue muy bueno, sobre todo por parte de los jugadores, porque tuvieron una predisposición 100%. La dirigencia nos dio todas las posibilidades como para poder hacer el trabajo, todo el cuerpo técnico y bueno, inclusive el viaje hacia General Pico. Así que en ese contexto muy contento. Creo que bueno, el nivel deportivo no nos dio, por muy poco creo yo, como para poder clasificar al argentino y bueno, y perdimos los dos partidos por esta diferencia. Muy bien, no tenemos más material por esta semana. La próxima semana tendremos entonces el material de todo lo que sucede este fin de semana, pero la invitación nuevamente para el día domingo, allí en Luther King y Cabero, una nueva fecha de la Liga Provincial de Newcombe. Vamos a estar ahí, vamos a traerte las imágenes, obviamente notas y palabras de los protagonistas de este hermoso y lindo deporte que se va llevando en distintos puntos de la provincia de La Pampa y además todo el resto de la actividad que te podremos mostrar aquí semana a semana por la pantalla de Canal 3. Deporte más desarrollo, esa es la propuesta de la Subsecretaría de Deporte, Recreación y Turismo Social. Muchas gracias por haber estado. Hasta la semana que viene.